Hola amigos, bienvenidos a la Culebrita Macheteada. Antes de nada, os pedimos que os suscribáis al canal. Ya estamos cerca de los 1000 suscriptores y cuando lleguemos a esa cifra, ayudaremos a dar a conocer el fútbol salvadoreño al resto del mundo. Hoy os traemos un vídeo de un canal amigo, como es Centroamérica Fútbol Club. En él, nuestro amigo hace un repaso de algunas de las jóvenes promesas de El Salvador que están destacando en el extranjero y un día podrían hacer grande a la selecta. Os dejamos el link del vídeo en la descripción y vamos a ver a esos diamantes en bruto. Giulio Benedetti, joven delantero salvadoreño de padre italiano, nacido en El Salvador en 2004. Sus inicios serían en la Fundación FESA, donde se formaría desde las categorías infantiles. Sus características de goleador nato lo llevarían a ser convocado al primer equipo de FESA en la tercera división salvadoreña con apenas 15 años. En 2020 tendría la oportunidad de viajar a suelo europeo, firmando con el Viterbese de la Serie C italiana, donde actualmente juega con la categoría sub-19 del club romano. Benedetti busca convertirse en el primer salvadoreño en jugar profesionalmente en el fútbol italiano. Saúl Rivas Cisneros, joven guardameta salvadoreño, nacido en Santa Ana en 2002. Sus inicios serían en las categorías menores del Arsense, donde jugaría hasta los 16 años. Posteriormente su familia decidiría mudarse a la lejana Noruega. Ahí se enrolaría en las categorías menores del NSTFK, equipo de la quinta división donde se destacaría como delantero. Posteriormente pasaría a las juveniles del Stjørdals, equipo de la segunda división donde pasaría a jugar como guardameta. Desde 2020 juega cedido en el Tangmo NIL de la tercera categoría, donde se desempeña en el equipo sub-19. Hasta la fecha Cisneros nunca ha sido parte de ninguna selección nacional. Jordan Vázquez, joven mediocampista de padre salvadoreño y madre guatemalteca, nacido en 1999 en Vallejo, California. Jordan se formaría en pequeños clubes como el East Bay United y el Benicia Arsenal. Tendría también paso por la Academia del San José Earthquakes. También formaría parte del Programa de Desarrollo Olímpico AED2, y desde 2019 forma parte de la Universidad St. John's en Inglaterra, donde se ha destacado como uno de los jugadores más prometedores. A inicios de 2021 recibiría la invitación para probarse en el equipo sub-23 del Marítimo, club de la primera división portuguesa, donde espera firmar su primer contrato profesional. Jordan ya ha recibido convocatorias a las selecciones juveniles de El Salvador. Germán Yamatei, joven delantero de padres salvadoreños, nacido en el año 2000 en Miami, Florida. Yamatei daría sus primeros pasos en la Academia Kendall, donde jugaría desde las categorías infantiles, destacándose por su capacidad goleadora marcando más de 80 goles en 3 temporadas. En 2019 pasaría al fútbol colegial, brillando con los Mammuts de la Amherst College, siendo elegido en 2019 el MVP de su división. Actualmente se encuentra a prueba en el Dundalk FC, segundo equipo con más títulos del fútbol irlandés, donde espera firmar su primer contrato profesional. Hasta la fecha Yamatei no ha sido parte de ninguna selección nacional estadounidense o salvadoreña.